Vamos a escuchar al señor Junior Tineo, director de la Defensa Civil aquí. Buenos días, Junior. Qué bueno escucharle. Buenos días a todo el equipo de mañana. Para mí es un placer siempre estar con ustedes para informar a todos los que el pueblo dominicano de lo que ha transcurrido a través del fenómeno atmosférico en esos días. Junior, ¿cómo está? Francis Rodríguez. Bien, Francis. ¿Y ustedes cómo hacen? Infórmanos desde el momento que hay la alerta y el trabajo de Defensa Civil y qué esperan para hoy y este fin de semana. Sí, mira, por instrucciones del licenciado Manzana, quien es el director ejecutivo de la Defensa Civil, y la licenciada Xiomara Cortés, quien es nuestra gobernadora y preside el Comité Provincial de Mitigación y Respuesta. Automáticamente, la Oficina Nacional de Meteorología emitió una alerta de la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional que estaría incidiendo, generando lo que chubascos aislados, aguaceros torrenciales, ráfagas de viento en algunas regiones del país. Procedimos a reunirnos, activar todo el plan. A nivel de la provincia de Duarte, Defensa Civil se ha mantenido monitoreando lo que son los ríos, arroyos y cañadas, entre ellos, ¿verdad?, eliminando aquellos árboles, aquellas condiciones de riesgo que podían poner en riesgo la seguridad de cada ciudadano. Hasta ahora, gracias a Dios, en la provincia no hemos tenido ningún hecho reportado, solamente se ha mantenido lloviendo, como ha podido observar, de manera leve, ¿verdad? Ahora amanecimos con un cielo parcialmente nublado y nos mantenemos en el monitoreo. Se espera que para este fin de semana continúen los chubascos aislados, aguaceros torrenciales, lo cual nos mantenemos monitoreando. Gracias a Dios no tenemos ningún hecho lamentable. Y ya pues, ya saben lo que pasó hace aproximadamente 2 semanas con el tema de Barrio Azul y demás comunidades que se inundaron debido a las aguas torrenciales. Ok, Junior, ¿y el Bajo Yuna cómo está? ¿Qué posibilidades hay? Mira, el Bajo Yuna, gracias a Dios, después de 19 días que tuvimos bajo la influencia de diferentes vaguadas, fenómenos atmosféricos, y duró luego una semana de sol, pudo bajar mucho su caudal. Okay. Actualmente el Yuna se mantiene dentro de su caudal todavía, aunque la presa de Atillo está vertiendo por la puerta de esa agua, pero no le afecta esa agua, ya que maneja ese gran flujo de agua, ese volumen. Bien, ok. ¿Alguna otra información, alguna recomendación a la gente que vive a orilla de río, cañada? El asunto de los derrumbes, ¿qué ha pasado? ¿Se ha producido alguno o hasta ahora no hay información en ese sentido? Hasta ahora solamente tenemos informado a través del Ministerio de Obras Públicas de un solo derrumbe que hubo en la carretera Caonabo, algo leve, y es de la carretera, ¿verdad? Debido a la saturación de suelo, pues se dio una parte que pero no afectó lo que es la viabilidad. Le pedimos a los ciudadanos estar atentos a los boletines que emiten los organismos de socorro. Aquella persona que vive en la zona vulnerable está preparado para cualquier situación que pueda ocurrir. Y mantenerse informado a través de la página de Defensa Civil cuáles son los albergues que están más próximos a su casa, a su lugar, ¿verdad? Y que puedan irse. Y aquellos que puedan irse a casa de familiares y amigos, pues que vayan, ¿verdad? Y evitar pérdidas humanas, pues mantenerse ahí. Bien, cómo no. Junior, al final informarte de un derrumbe que hay, nosotros lo mostramos acá en video, en la carretera Naranjo Dulce, antes de, en la zona de la planación, que tiene cerrada casi la mitad o más de la mitad de la carretera, para que si Perfecto. La Defensa Civil o alguna otra entidad pueda ayudar removiendo la tierra, pues sería una gran Perfecto. Cosa. No, gracias por la información. Voy a asegurarme de hacerme acompañar de un equipo de obras públicas y iremos a hacer un levantamiento del lugar. Sí, cómo no, gracias. Muchas gracias a Junior Tineo, director provincial, ¿verdad?, de la Defensa Civil. Así es. Así es. Así es que gracias a él por la información.